Hola, aquí estoy, tu párroco, el Padre Ángel. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Como siempre, ¿no? Bueno, que gracias que estamos aquí otra vez, ¿no? Y gracias a Dios porque cada día Dios nos da la fuerza para seguir a pesar de todos. Una de las cosas que yo quiero anunciar hoy es que oficialmente el obispo de San José, el obispo Cantú, nombró al diácono Leonel Mancilla como diácono de la parroquia de Saint Joseph. Y así que ya empezó a trabajar con nosotros, está con nosotros en las misas diarias y estoy muy agradecido que el diácono Leonel escogió la parroquia de Saint Joseph como su parroquia para hacer su ministerio. Y ayúdame a dar la bienvenida al diácono Leonel. Ahora, hoy yo quiero hablar sobre la iglesia porque es una cosa que es nuestra vida, ¿no? La vida de nosotros es la iglesia. La iglesia es nuestra vida, que es que no podemos hablar de nosotros como hijos de Dios sin la iglesia. Así que la iglesia forma parte de lo que somos. Ahora, en el Evangelio de esta semana viene del Evangelio de San Mateo, en el capítulo 16, versículo 13 hasta 20. Yo voy a leerlo. Cuando Jesús llegó a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos: ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Y ellos contestaron: Unos dicen que es el Juan el Bautista, y otros que Elías, y otros que Jeremías o algún otro profeta. Y Jesús les preguntó: ¿Y ustedes quién dicen que soy? Entonces Simón Pedro declaró: Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Y Jesús le contestó: Dichoso eres tú, Simón, hijo de Jonás, porque ningún mortal te ha revelado esto, sino mi Padre que está en los cielos. Por eso te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra voy a edificar mi iglesia, y el poder del abismo no la vencerá. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Y entonces Jesús ordenó a sus discípulos que no dijeran a nadie que él era el Mesías. Palabra del Señor. Bueno, que una de las cosas que yo aprendí como niño era la iglesia es la verdadera, la iglesia católica es la verdadera iglesia de Dios. Yo me acuerdo en una de las homilías, cuando fui, digamos, un joven de 15 años o 16 años, asistí en una misa donde el sacerdote predicó sobre el misterio de la iglesia. Y él nos preguntó: ¿Qué pruebas tienen ustedes? Hablando con la asamblea. ¿Qué pruebas tienen ustedes de que ustedes pertenecen a la iglesia verdadera? Y nadie contestó. Y él dice: Oigan, hermanos, dice, por favor que lean Mateo 16, versículo 13 hasta 20. Y desde entonces siempre yo me acordaba de esto. Mateo 16, versículo 13 hasta 20, donde aquí dice que Cristo fundó su iglesia. Fundó su iglesia. Es decir, nuestra iglesia tiene su fundador, Cristo Jesús, que es el Dios hizo hombre, ha sido como nosotros de todas formas, menos en el pecado, pero es él también nuestro Señor y Salvador. Él fundó nuestra iglesia, sobre los apóstoles. Así que dijo a Pedro:
dice, tú eres Pedro. Mire, el nombre de él antes era Simón, ahora lo llama Pedro, es decir, roca. Tú eres Petrus, eres Pedro, y encima de esta roca edificaré mi iglesia. En estas palabras de Cristo nos dice algo de que es el fundador, pero usando los apóstoles, él dice, lo que ates de la iglesia, de la tierra, se queda atado en el cielo. Lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Esas son las palabras de Cristo dando a la iglesia el poder, poder de ser la faz de Cristo aquí en la tierra. Así que Cristo hizo una promesa, dice, las puertas del infierno no prevalecerán sobre la iglesia. Nunca, nunca que las puertas del demonio, dice, la vencerán. Nunca, porque es siempre una iglesia protegida por Cristo a través del Espíritu Santo. Ahora, hablando del misterio de la iglesia, nuestra iglesia, la iglesia católica, nos da una gran enseñanza. Fíjense, queridos hermanos, que tenemos el Segundo Vaticano y hay documentos que nos enseña sobre estas verdades sobre la iglesia, particularmente en el tema de su ser una iglesia en misterio. O sea, el misterio de la iglesia es parte de la naturaleza de la iglesia. Y entonces, en el pontificado del Papa Pablo VI, en 1964, declaró a través de esta Constitución Dogmática de la Iglesia, que se titula Lumen Gentium. Este es latín, Lumen Gentium, pero en español es luz de las naciones, o luz para todos, que es Cristo. Y en la parte introductoria de esta Constitución Dogmática dice que Cristo es la luz de los pueblos, luz de los pueblos, a todos nosotros, ¿no? Y este documento dice que en este sínodo que congregado en el Vaticano, aquel tiempo, dice que reunido en el Espíritu Santo, desea ardientemente iluminar a todos los hombres, anunciando el Evangelio a toda criatura, como manda Cristo, que está en el Evangelio de San Marcos, en el capítulo 16, versículo 15. No solo anunciarlo, sino anunciar el Evangelio con claridad de Cristo, que resplandece sobre la faz de la iglesia. ¿Sí? Y porque la iglesia es en Cristo como un sacramento, o sea, signo e instrumento de la unión íntima con Dios y de la unidad de todo el género humano, ella, la iglesia, se propone presentar a sus fieles y a todo el mundo con mayor precisión su naturaleza y su misión universal, abundando en la doctrina de los concilios procedentes. Mire, ¿y por qué habla este documento sobre concilios procedentes? Porque allí, con estas enseñanzas de los concilios procedentes, podemos mirar la raíz de nuestra iglesia, que esta raíz se llega hasta Cristo y los apóstoles. Las condiciones, dice el concilio, las condiciones de nuestra época hacen más urgentes
este deber de la iglesia, a saber, que el que todos los hombres que hoy están más íntimamente unidos por múltiples vínculos sociales, técnicos y culturales, consiguen también la plena unidad en Cristo. Y el documento sigue así. El Padre Eterno, por una disposición libérrima y arcana de su sabiduría y bondad, creó todo el universo y él decretó elevar a los hombres a participar a la vida divina, a todos nosotros, ¿no? A la vida divina. Y como ellos hubieran pecado en Adán, pero Dios no los abandonó, antes bien lo dispensó siempre con los apoyos para la salvación en atención a Cristo Redentor, que es la imagen de Dios invisible y primogénito de toda criatura, como dice San Pablo en su carta a los Colosenses en el capítulo 1. Entonces, a todos los elegidos, el Padre, antes de todos los siglos, los conoció de antemano y los predestinó a ser conformes con la imagen de su Hijo para que éste sea el primogénito entre muchos hermanos. Esto se encuentra, por ejemplo, en la carta de San Pablo a los Romanos en el capítulo 8, versículo 29. Y así que Dios estableció convocar a quienes creen en Cristo en la Santa Iglesia, que ya fue prefigurada desde el origen del mundo, preparada admirablemente en la historia del pueblo de Israel y en la antigua alianza, constituida en los tiempos definitivos y manifestada por la efusión del Espíritu que se consumará gloriosamente al final de los tiempos. Y entonces, como se lee en los santos padres, ¿no? Todos los justos desde Adán o desde el justo Abel hasta el último elegido serán congregados en una iglesia universal en la casa del Padre. Ahora, esta constitución dogmática es uno de los documentos que son muy importantes para cada uno de nosotros católicos, no solo para leer, sino aprender exactamente este misterio donde vivimos y con qué vivimos, ¿no? Y el documento dice: vino por lo tanto el Hijo enviado por el Padre, quien nos eligió en él antes de la creación del mundo y nos predestinó a ser hijos adoptivos porque se complació en restaurar en él todas las cosas. Si miren a la carta de San Pablo a los Efesios, en el capítulo 1, versículos 4 y 5, ahí dice, ¿no? Restaurar en él todas las cosas. Así pues, Cristo, en cumplimiento de la voluntad del Padre, inauguró en la tierra el reino de los cielos y nos reveló su misterio y con su obediencia realizó la redención. La iglesia o el reino de Cristo, presente actualmente en misterio por el poder de Dios, crece visiblemente en el mundo. Y este comienzo y crecimiento están simbolizados en la sangre y el agua que emanaron del costado abierto de Cristo crucificado. Se recuerda, queridos hermanos, que Cristo murió en la cruz y salió de su costado a lanzar algo aquí en su costado, sangre y agua que salió de su costado. Ese es el símbolo de la iglesia. Dice mismo este documento, dice, el crecimiento y este comienzo están simbolizados en la sangre y el agua que emanaron del costado abierto de Cristo crucificado. Y están profetizados en las palabras de Cristo acerca de su muerte en la cruz, porque él mismo dijo en Juan 12,
el versículo 32 dice, y yo, si fuere levantado de la tierra, atraeré a todos a mí. Así le dice Cristo. Y entonces, la obra de nuestra redención se efectúa cuántas veces se celebra en el altar del sacrificio de la cruz, por medio del cual Cristo, que es nuestra Pascua, ha sido inmolado. Y al mismo tiempo, la unidad de los fieles que constituyen en un solo cuerpo en Cristo, que está representada y se realiza por el sacramento del pan eucarístico en la misa. Así que, con todos estos, todos nosotros están llamados a esta unión con Cristo, la luz del mundo, de quien procedemos y por quien vivimos y hacia quien caminamos. Hermanos, hermanas, así somos, ¿no? La Iglesia de Dios, el misterio de Cristo que se manifiesta a través de esta iglesia, y la iglesia en sí es una iglesia en el misterio de Dios. Y el misterio de la iglesia es así. Y gracias a Dios que ustedes, yo, nosotros, somos parte de esta iglesia. Somos parte del misterio y vivimos dentro de este misterio. Lo que nos hace falta es solo la fe grande y firme para seguir a Cristo, pase lo que pase. Porque dice Cristo, que las puertas del infierno no se prevalecerán contra la iglesia, sino la iglesia se queda. Y gracias porque nos apoya Cristo todos los días de nuestra vida. Que así sea. Amén. Ahora les doy la bendición. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y del Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén.